Nuevo. El sitio NG de la Rosa. El licenciado William Hernández. La deportista Sonia María. Fuerte el aplauso para ella. El ingeniero Junior Matrillay, de presentación. Muy fuerte el aplauso para Junior Matrillay. Con él saludamos la presencia de cada uno de los miembros. Eric Ping. Señor, en esta tarde le damos gracias porque no ha permitido reunirnos. Primeramente nos reunimos en tu nombre. Solo te pedimos por la salud de estos niños, de estos dirigentes, de estas autoridades que se encuentran aquí con este calor apoyando esta juventud, esta niñez bien merecida, a estos grandes dirigentes que día tras día trabajan para formar la niñez. Padre, protégelo, guíalo a cada uno, dale sabiduría e entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga a cada uno. Es demasiado orgullo para nosotros, la Asociación de Béisbol de la provincia de Duarte y la Federación Dominicana de Béisbol. Se siente contento una vez más por celebrar la asociación de esta provincia, el 25º torneo de béisbol en la categoría 9, 10, 11, 12 y 13, 14 años. Y también tenemos 7, 8 años, ¿verdad? Yo quiero comenzar mi palabra dándole la gracia a Dios por esta oportunidad que me brinda de estar aquí y compartir con ustedes. Pero más que nada quiero darle la gracia al senador de siempre, el senador que siempre está con nosotros, con el deporte y con nosotros como asociación de béisbol, Franklin Romero. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a la gobernadora Xiomara, que este torneo, el año que pasó, se lo dedicamos a esa gran señora. Y hoy dice, ya compra él, pero parece que fue ayer que estábamos aquí sentados en el mismo torneo. Así mismo, hace un año, gobernadora, que usted fue este torneo dedicado. Muchas gracias por estar aquí. A mi síndico, y de corazón lo digo, a mi síndico. Y hubiese querido que él estuviera y estuviera compitiendo para estar con usted. Gracias, Siquio, por estar aquí con nosotros, como siempre. Muchas gracias. Gracias a William, mi amigo, de la Unión Deportiva. Gracias por estar aquí siempre apoyando el deporte que es tu vida. Lo lleve la sangre. Gracias, William, por estar aquí con nosotros. Gracias a Junior Matrillet, que está aquí en representación del director de INEFI, en la cual también junto con el senador fue dedicado, que me pidió que quería estar aquí con nosotros porque la institución de INEFI tiene un programa, senador, y por eso nosotros quisimos con gusto dedicarle este torneo a él junto a usted, porque la institución de INEFI tiene un programa de hacer los play a nivel internacional de todo el país junto con la organización de los Yankees, aquellos, todos los play que están cerca de las escuelas, porque hicimos la Federación de Béisbol y el Instituto de INEFI, hicimos un acuerdo para llevar el béisbol a las escuelas como antes, y estamos aquí. Y él no pudo asistir y me llamó temprano porque el presidente se le presentó un compromiso y tuvo que mandarlo a San Juan de la Maguana. Está por allá. Aquí mandó a lo nuestro, que es el director regional de INEFI, nuestro gran amigo Junior Matrillay, que yo quiero que le dé un fuerte abrazo a mi gran amigo. Y a mi querida Sonia María, concejal. Gracias, Sonia, por estar acá. A mis muchachos. Y digo muchachos porque para mí son mis hermanos, son mis hijos. De la Asociación de Béisbol, Juan Elinho, el Guízaro, Benjamín, Amparito, el profesor Ambiori, Ari, que está por aquí, Peña, que jugó con nosotros en la Rosero, y todos los que están, que se me han olvidado. Pero gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en este torneo. Especialmente gracias a ustedes, niños, que son la materia prima de este torneo. Sin ustedes se hace imposible que tuviéramos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Que Dios lo disfrute, que Dios nos siga dando salud para poder seguir haciendo este torneo que hacemos todos los años en beneficio de estos niños, que es realmente donde comienza la sociedad, y esto realmente es donde tenemos una sociedad siempre sana,
Muchas gracias por estar aquí. Que Dios me lo bendiga. Esta es su fiesta que la hacemos nosotros. Y que Dios lo cuide y que gane el mejor. Porque aquí todos hemos ganado nosotros, pero en el pelote de los juegos gana siempre el que juega mejor en ese día. Gracias a todos por esta bonita inauguración que tenemos. Muchísimas gracias. Señores miembros de la mesa directiva que ya han sido mencionados, me siento muy feliz poder estar compartiendo la inauguración de este torneo. Gracias a los organizadores, gracias a los patrocinadores, gracias a los que dirigen las distintas ligas que conducen a la niñez a coger amor al deporte, practicar el deporte. Y estos torneos, aparte de los estudios, le enseñan disciplina a estos niños, disciplina deportiva, le enseñan a compartir con los demás, le enseñan a crear amistad entre barrio y barrio y entre municipio y municipio. Es la mejor inversión que ustedes pueden hacer a favor de la niñez. Así que mi gracia eterna, reitero, a los presidentes de liga, a la asociación, a la federación, por mantenerse activa, manteniendo vivo esta tradición de torneo. Así que lo disfruten, que jueguen todos y que ganen mejor. Muchas gracias. Buenas tardes, niños. Quiero brevemente felicitar a Eric y a la Asociación de Béisbol de la provincia de Duarte porque reúne a tantos niños como puede y que luego se convierten en profesionales. En nombre de Alberto, director ejecutivo de INEFI, agradecerle por la dedicatoria. Realmente él ha estado haciendo muchas cosas que son merecedoras de esto. Y nosotros nos sentimos muy bien a su lado. Pero básicamente quiero aprovechar el escenario para darle las gracias al senador que en la mañana de hoy o en la media tarde de hoy no tiene nada que ver con el béisbol, pero sí con el deporte. Entregó 20 días antes de un torneo de baloncesto superior, eso es historia, los recursos que él mismo gestionó con el presidente de la República de 4 millones de pesos, que también eso es historia, porque es la mayor cantidad que alguien ha gestionado para este evento. Desde que nosotros asumimos como comercializador, debo también decir que en la persona del alcalde Siquio NG de La Rosa, el baloncesto superior con refuerzos, que es algo que yo me propuse cuando acepté el trabajo, teníamos que darle el valor que eso amerita, porque de lo contrario no se hubiese podido contratar 3 refuerzos y hacerlo con la calidad que se hace. Siquio es el alcalde que más dinero ha aportado a este evento. En años consecutivos hemos recibido 500 y 600 mil pesos. Él prometió que cada año iba a ser un aumento y así lo ha cumplido. Estamos hablando de que estamos realmente en ese torneo en el mejor momento. Siquio, muchas gracias. Si no te lo decía, realmente pienso que no me iba a sentir tan bien, como se lo he repetido al senador por varias ocasiones desde que sabíamos la cantidad de dinero que él había gestionado. En conclusión, el deporte de San Francisco de Macorís, ustedes han creado el precedente de quien sea que venga, tiene y debe continuar con un trabajo que ustedes han hecho en favor de esta disciplina deportiva. Muchas gracias. Y en el béisbol, que es el torneo que nos encontramos, que gane el mejor de todos. Un abrazo. Tiene el honor dedicarle este 25º torneo a un gran senador que ha hecho del deporte algo especial en esta legislatura de él.
La Asociación de Bola Provincia de Duarte, sobre todo, reconoce a Franklin Romero, senador de la República, por su grande y valioso aporte al desarrollo del deporte en este torneo infantil categoría U8, 9-10, 11-12, 13-14 en el año 2023. Muchísimas gracias, mi senador, en nombre de esta asociación que tanto lo quiere a usted. Buenas tardes a todos. Un saludo a la mesa principal y realmente este es un reconocimiento que yo acepto humildemente. Realmente creo que hay más personas que se lo merecen. Y el tener estos niños, estos padres, estos dirigentes aquí reunidos, creo que es una gran labor. Eric me reconoce a mí con esta placa y yo quiero realmente compartirla contigo porque realmente eres tú quien te merece esta placa. Señores, de 7 a 14 años, la responsabilidad que asumen estos adultos de tener estos niños acá y día tras día tenerlos en los plays, ustedes no saben la importancia que es eso. Es la importancia de un padre, de una madre, pero sobre todo en la edad que están estos niños, es cuando ellos asumen, son una esponja. Y realmente este es el futuro. Así que Eric, yo te felicito, te agradezco esta placa, pero realmente creo que tú te la mereces muchísimo más que yo. Muchísimas gracias. Ahí estuvieron las palabras del senador Franklin Romero. Ahora vamos con el juramento.